Y a esta hora continuamos con más del pitazo, por supuesto, algo que también ha hecho mucho ruido por esta. Algo que ha hecho muchísimo ruido es ayer lanzó para participar como precandidato aquel zar, un zar de las bellezas, porque es dueño del Miss Universo, Donald Trump. Yo no sé si ustedes escucharon. No, pero no confundas a la gente. Donald Trump, el dueño del Miss Universo. Ok, pero no es el zar de la belleza, porque tú sabes que nosotros tenemos nuestro zar de la belleza. Ustedes saben quién es. De verdad, el bullying pitacístico que hay acá contra mi persona. No, y el zar de la belleza venezolana sí está en Poderopedia. Sí. El perfil. Sí. Y recordamos en la investigación. Bueno, Donald Trump anunció que quiere ser precandidato para la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Pero ayer, en sus declaraciones, en su acto, habló de levantar un muro que separe Estados Unidos con México. Y además los señaló como delincuentes o personas. Así es. ¿Qué opinan ustedes? Ya va, porque esto no es impelable. Bueno, Donald Trump es el precandidato número 11 de los republicanos. Son 11 candidatos los que se han inscrito ahora en la precampaña por el Partido Republicano, mientras el Partido Demócrata tiene a una sola candidata, hasta donde sé, ¿no? Que es Hillary Clinton. La abuela. Ella misma lo ha dicho, que va a ser la primera abuela en llegar a la Casa Blanca. ¿No has visto el perfil de ella en Instagram? ¿Qué dice la abuela? Justamente tiene la descripción, sí, abuela responsable, algo así dice. Hablando con unos amigos, yo no creo que esto va a terminar en Jeb Bush, que su verdadero nombre es John Ellis Bush. Marco Rubio no pudiera estar ahí con Jeb Bush y Clinton. Y Clinton, Hillary tiene algo en su contra, que es el haber perdonado a Bill. Y la sociedad, de verdad, la sociedad bien trancada de Estados Unidos, la mayoría de la sociedad de Estados Unidos. Eso no lo perdona. Es que allá la memoria. Ojo, yo no soy un analista de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Pero estamos hablando de Donald Trump. Pero hablamos de Donald Trump. Porque es impelable, como tú dices. Creo que es una locura. Eso, parece comiquita. Este señor está en las encuestas por debajo del 5%. Y entonces sale con esta. Bueno, deberían ponerle el gorrito del Ku Klux Klan al lado mientras va diciendo estas declaraciones. Esto de que va a ser una muralla porque los mexicanos son los responsables de que la droga llegue a Estados Unidos. Debe ser que los mexicanos allá en Boston le meten la droga a los estadounidenses. Y que México tiene que pagar por eso. Por Dios, no es más que un radicalismo de una persona que está muy por debajo de las encuestas, a ver si levanta algo de preferencia electoral. El neck head, el cuello rojo, pudiera ser él, debería tener la bandera confederada tatuada. Pero creo, pensando algo, que lo hizo bien. Él que hizo bien logró un escándalo. Claro, hizo la compañera de la mata de acetaminofén. Todos se burlaron, fue una locura, hizo ruido, subió las encuestas entre sus seguidores del PSV. Él no va a pasar lo mismo, no va a subir las encuestas dentro de los Estados Unidos, pero fue el centro de atención, todas las páginas y todos los periódicos del mundo hablaron de él. No, y lo que va a poder lograr es un nuevo contrato para un reality show en Estados Unidos que tanto gustan a la televisión, a esta... Y que tanto le gustan a su bolsillo. A Vanessa. Y a la clase, media, esta clase media muy conservadora de Estados Unidos, a la que le gusta este tipo de televisión, sí. Y bueno, y quizás Donald Trump está detrás. Hay una comiquita que se llama South Park. Ajá. Y hay un gordito en la comiquita que se llama Eric Cartman. Yo creo que a Cartman ni siquiera se le ocurriría eso que dijo, de verdad, Donald Trump. Yo cuando lo escuché, dije, no, desfasado, una locura. Ahora, completamente, no, muy loco. Para quedarnos en Estados Unidos, antes de hablar con Rafael, que ya lo tenemos en línea, yo quería aprovechar que tenemos hoy a César aquí para preguntarle, como él siempre maneja mucha información. Responda, César, responda. Y muchos pitazos, ¿qué sabía él de la reunión entre Thomas Shannon y Diosdado Cabello, sabiendo ahora que supuestamente fuentes del Congreso de Estados Unidos dicen que allá no estaban al tanto de esa reunión? Bueno, allá van a estar al tanto de esa reunión cuando Thomas Shannon sea invitado a la comisión del Senado y tenga que rendir un informe de esta reunión, porque allá sí están obligados a hacerlo. Bueno, aquí también, pero no lo hacen. Entonces, cuando Thomas Shannon se presenta ante la comisión del Senado, tendrá que informar cuál fue el resultado de esa reunión. De un lado, del lado venezolano, lo que se ha dicho, y del lado estadounidense también, es que fue muy buena la reunión, que es un acercamiento.
Ahora, tras bastidores se habla de que esto fue una... Hay varias hipótesis o varias versiones. Una que, no Lula, Dilma Rousseff tenía la misión dada por Obama en Panamá durante la Cumbre de las Américas de mejorar las relaciones de Venezuela con Estados Unidos. Y una forma de hacerlo fue a través de esta reunión... Se habla que Dilma fue puente. Sí, a través de esta reunión con Thomas Shannon y Nicolás Maduro. Pero ¿qué pasa? El presidente Nicolás Maduro no pudo viajar porque tiene una otitis, la misma otitis que le impidió ir al Vaticano. Entonces, como tenía esta otitis, no podía viajar y enviaron al encargado, que no se nos olvide eso, porque a muchos se nos olvidó realmente. Diosdado Cabello fue, para sorpresas de muchos nosotros, fue nombrado el año pasado como el encargado de mejorar las relaciones con Estados Unidos. Entonces, esta hipótesis indica que al no poder ir el presidente Maduro por su otitis, va Diosdado Cabello y por eso la presencia de Delcy Rodríguez, la cancillera de la República. Ahora, ¿cuál es la otra hipótesis que se maneja? Que simplemente Diosdado Cabello quiso conversar directamente con Thomas Shannon, que ya ha venido tres veces, si mal no recuerdo, se ha reunido con Maduro, con Delcy Rodríguez, pero no se había reunido con él. Y fue a Brasil, pero como la diplomacia de Estados Unidos no improvisa, entonces tuvieron que hacer las diligencias para lograr la reunión, no se logró en Brasil y se terminó realizando esta reunión en Haití. Pero por otro lado, como un efecto colateral de esta reunión, quien ha salido muy golpeado por una fotografía ha sido Lula da Silva, porque se fotografió con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Bueno, antes de que Gigi nos lance golpeado, la... ¿Golpeado por qué? Porque aquí hay muchos que quisieran tomarse una foto con Diosdado. Pero en Brasil la opinión pública ha criticado esa fotografía en medio de los rumores o de informaciones que han sido publicadas en la prensa internacional acerca del presidente de nuestra Asamblea Nacional. Ahora sí, antes de que Gigi nos lance la pizarrita en la que nos avisa quién está en línea y quién no, vamos a conversar con nuestro compañero Rafael David Zulbarán, porque el fin de semana hubo una protesta, si se quiere, una marcha. Para exigir respuesta, bueno, en este caso fueron hasta la gobernación, pero no sé qué tanto puede hacer la gobernación. Hasta donde entendemos, allá se estaba exigiendo informe médico para venderle fórmulas lácteas a las madres, pues, y justamente eso era lo que reclamaban. Aparentemente hubo una reunión, un compromiso, pero sobre eso nos va a hablar Rafael David Zulbarán. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? Muy bien, muy bien, cuéntanos. Excelente, bueno, sí, este domingo se realizó esa particular marcha en la ciudad de Maracaibo, que estuvo bastante concurrida. Fue un recorrido corto, pero se hicieron sentir las madres y también algunos padres, exigiendo a la gobernación y por supuesto al gobierno nacional que se regularice la distribución de la leche. De la leche maternizada. Y bueno, sí, fueron recibidas por algunos representantes del gobierno regional, como Billy Gasca, que es el presidente, el secretario del gobierno, Magdalena Balbuena, que es la presidenta del CLES, también estuvo por ahí el secretario de Finanzas, Néstor Conquisti, el intendente de Maracaibo, Enrique Parra. Se reunieron con unas 8 madres que llegaron hasta allá, hasta el Palacio de Gobierno, y trascendió por allí que van a ser tomadas en cuenta las madres que lleguen con la prioridad, pues, a las colas o a los diferentes supermercados para adquirir los diferentes productos lácteos. Rafael, pero cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Qué tan difícil es comprar para una madre, un padre con un bebé lactante, comprar una leche maternizada? Bueno, conversamos con unas madres y unos padres allí mismo antes de la realización de la marcha, y una nos comentaba que tiene más de 6 meses que no consigue la leche regular para unos morochos, una pareja de unos gemelos que tiene. Bueno, que tiene que saltar y brincar, por supuesto, comprar sobreprecio. También me comentó que ha ido hasta Colombia, hasta Mercado y Cúcuta, para poder comprar el producto. Entonces, es decir, bueno, que ha tenido que viajar alrededor de 2 o 3 horas
hasta Maicao, de Maracaibo a Maicao para comprar leche maternizada. Sí, y pasar, bueno, tantos puntos de control que hay. Uh-huh. De la guardia. Pero eso también es grave, ¿no? Porque entiendo que si viene con más de 6 potes de leche puede ser detenida. Sí, sí. O detenido. Y, bueno, en muchas oportunidades me comentó que le han sustraído varios de los potes que lleva. Entonces, es una calamidad completa para las madres y los padres julianos y en general los venezolanos. Y eso sin hablar de los precios, porque que presentaban ahí los, eso sin los hablar de los precios, porque comprarlo en Cúcuta, como tú dices, obviamente es comprarlo a un precio muchísimo mayor. Sí, claro. Y en realidad esto se ha convertido en algo demasiado triste, como nos comentaron, y estaban bastante bravos, se le puede llamar así, durante la marcha que fue muy pintoresca también. José Rafael. Algunos llevaban sus pancartas bien coloridas y con el típico murciano. José Rafael, ¿no te encontraste con ninguna madre o padre que te haya contado que ha utilizado leche de chiva para alimentar a su niño? Bueno, no, en realidad no pude conversar con alguno de esos casos, pero sí, bueno, se ha escuchado bastante, ¿eh? Lamentable. Bueno, Rafael David, muchísimas gracias por esta información. Como siempre, yo lo tengo que decir, que lamentable lo que está ocurriendo. Mira, antes de finalizar, te tengo dos pitas a usted, que es oriundo, ¿no?, del Estado Zulia. Sí, usted es del Estado Zulia y vino a trabajar a Caracas. Así es. Hay otras personas que hacen lo mismo, aparentemente. Yo sabía que por ahí venía el señor Rafael Garrido. No, pero eso me interesa. No, eso me interesa. No voy a decir entonces que Guanipa quiere ir por Caracas. No lo voy a decir. ¿Guanipa cuál? Porque son y que son no barrio. Voy a decir que Julio Montoya por el segundo de lista en Apure. Tampoco, aunque sea de Zulia, no lo voy a decir, pues. Está bien. ¿Cuántos son los No sé de qué están hablando ustedes, amigos. Lo siento mucho. Con ese maltrato que ustedes me tienen, de verdad no sé qué información les puedo dar. Qué delicadito. Entonces vean, Tomás Guanipa. Ajá. Va de primero de lista en Caracas por ahora. Julio Montoya de Zulia al segundo de lista en Apure. ¿En Apure? Sí. Y hay una piedra trancada entre los amigos de Primero Justicia. ¿Con? Están divididos con el candidato que sería del municipio Sucre. Uh-huh. Hay un grupo que quiere que vaya Pizarro. Manuel viene Pizarro. Ser, Miguel Pizarro, que viene a ser el diputado del Estado Táchira. Uh-huh. Y que es el ala, podríamos decir el ala del gobernador Capriles. Uh-huh. Y está el ala del alcalde Ocariz, quien quiere que siga Juan Carlos Caldera, aunque Juan Carlos Caldera ya había anunciado que él no se iba a lanzar. Bueno, eso es el último pitazo antes de tener que despedirnos. Mañana, posiblemente, si ustedes no me maltratan ante el público, pudiéramos ahondar este tema. Por ahora, nosotros tenemos que despedirnos, por supuesto, dándole las gracias. Estamos haciendo un corte, pero... Ah, perdón. Dios entonces, mío. Vamos a cumplir con un corte y ya volvemos por acá por VerTV Noticias, por Capital 710 y con nuestros amigos de Vargas y de Nueva Esparta.